54 Tierra de Barros en esta jornada de miércoles 23 de julio de 2014. Una jornada en la que comenzamos hablándoles de una noticia a nivel regional y a nivel local conjuntamente, ya que el Gobierno de Extremadura, a través del Consejo de Gobierno, ha aprobado un nuevo programa de empleo experiencia para 2014, al que opta el Ayuntamiento de Almendralejo. Un programa que está dotado con 34,4 millones de euros y que permitirá la contratación por parte de los ayuntamientos de unos 4.900 parados. El Gobierno de Extremadura, a través del Consejo de Gobierno, aprobaba ayer un nuevo programa de empleo experiencia para 2014 dotado con 34,4 millones de euros y que permitirá la contratación por parte de los ayuntamientos de unos 4.900 parados con unos contratos que tendrán una duración de entre 6 meses y un año. La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz, explica que estas medidas persiguen la consolidación de tejido empresarial para crear empleo estable y de calidad, así como facilitar a los desempleados la formación y capacitación necesaria. Esta convocatoria de ayudas tiene como novedad que da prioridad en la contratación a los jóvenes de hasta 25 años y a los mayores de 45 para que adquieran una experiencia profesional y que les permita su inserción laboral. Se ha aprobado la convocatoria de ayudas enmarcadas dentro del programa Empleo de Experiencia para el año 2014 y que va a contar con una dotación de 34 millones de 48 mil euros y nuevamente se va a sufragar totalmente con fondos propios. Las previsiones son que con este plan se permita la contratación en nuestra región de 4.900 personas desempleadas con unos contratos que van a tener una duración de 6 o de 12 meses. Esto es una evidencia más del compromiso de este Gobierno por incidir en políticas activas de empleo mediante la realización de actividades que suponen una consagración de tejidos empresariales que permitan crear empleo estable y de calidad, así como facilitar a los desempleados aquella formación y aquella capacitación necesaria para este empleo, como digo, fijo, como digo, estable, como digo, de calidad, con actuaciones a corto plazo, con el fin último de reducir la lacra del desempleo y mejorar la situación laboral de los extremeños. Hoy se ha aprobado, por tanto, la convocatoria de ayudas que, como novedad, prioriza a dos colectivos en los que la situación de desempleo afecta con mayor incidencia, cuáles son los jóvenes de hasta 25 años y los desempleados de 45 años o mayores. Muñoz especifica además que la cuantía de la ayuda por puesto de trabajo será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables, con un límite máximo de 12.000 euros. Con respecto a la ayuda máxima a conceder a cada ayuntamiento, esta se establecerá en proporción a la población y a la tasa de desempleo del municipio con fecha 1 de enero de 2014. Según la consejera, los ayuntamientos pueden empezar a contratar en corto espacio de tiempo, porque se ha reducido el plazo de solicitud de estas ayudas de 20 a 10 días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Hay que recordar en este sentido que el Ayuntamiento de Almendralejo opta a estas subvenciones y que ya el Gobierno de Extremadura concedía más de 200.000 euros como subvención para la contratación de parados de larga duración. La portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora, anunciaba que el consistorio comenzará a realizar las contrataciones en el mes de septiembre. El nuevo plan de parados de larga duración, que ha salido el decreto ahora, al Ayuntamiento de Almendralejo nos han concedido 203.000 euros, nos han dado un plazo de 10 días para presentar la solicitud, nosotros ya la hemos presentado y ahora estamos esperando a que se resuelva. Esperemos que favorablemente, vamos, sabemos que intuimos que va a ser favorablemente. Una vez que a nosotros nos llegue la resolución, lo que sí que tenemos que ya es decir los puestos a los que van destinados los puestos de trabajo a los que van destinadas las contrataciones que vamos a hacer. Todo esto lleva un proceso en el verano, con lo cual previsiblemente hasta después de septiembre entendemos, teniendo en cuenta que agosto es un mes de vacaciones, pues entendemos que hasta después de septiembre no van a empezar las contrataciones. El decreto plantea como novedad, por ejemplo, que se le considere parados de larga duración a los menores de 25 años que lleven 6 meses en desempleo en un periodo de un año y los que lleven un año en desempleo en un periodo de un año y medio a los mayores de 25 años. También marca como novedad que en esa primera preselección que hace el SEPE, al menos el 50% de las personas que sean preseleccionadas, siempre y cuando cumplan los requisitos, deben ser menores de 25 años. Más cosas que contarles a nivel local, la CEAL, la Coordinadora de Empresarios de Almendralejo, celebraba en la noche del martes Asamblea General
teniendo como principal objetivo las elecciones a la nueva presidencia, a la nueva junta directiva. Junta directiva que fue aceptada y que presidirá Ángel Barrera. La coordinadora de empresarios de Almendralejo, CEAL, elegía en la noche del martes nueva junta directiva que encabeza como nuevo presidente Ángel Barrera. Esta fue la única candidatura que se presentaba para dirigir el destino de los empresarios de la ciudad en los próximos 4 años. Al final, 18 empresarios componen la misma en todos los sectores empresariales de la capital de Tierra de Barros. Ángel Barrera nos comentaba, nada más finalizar la elección, que no había sido difícil encontrar a este grupo de empresarios para afrontar un nuevo reto. La verdad, no me ha costado ninguna dificultad el hacer un equipito grande de personas que estén bien representados, en el que estén bien representados todos los sectores de las empresas, o prácticamente todos los sectores de la empresa. Es un equipo joven, con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha ilusión de que este reto que nos marcamos pues salga adelante. Barrera comentaba que la situación que viven las empresas no es fácil, pero que hay mucho trabajo por delante y en ello se van a poner manos a la obra enseguida. Venimos de una situación, de un periodo extremadamente grave, como todos conocemos. No solamente las empresas como empresas han atravesado unos caminos muy duros, sino que eso ha implicado también a que los trabajadores, que son los que realmente hacen también las empresas y apoyan al empresario, al que tiene la idea, han visto muy mermada su situación. Y bueno, el reto es bastante complicado, pero hay mucha ilusión, hay muchas cosas que hacer por delante. Esta nueva candidatura se va a basar en 4 pilares básicos: la financiación, el trabajo paralelo de las empresas de la ciudad, darle un nuevo aire a la formación dirigido a afrontar las necesidades del mercado y potenciar la cooperación con las administraciones públicas. Pues los pilares básicos en principio son 4, que un poco es el reforzar el que la economía de las empresas empiecen a reflotar a través de atraer inversión al Almendralejo, los medios que conocemos normalmente como son las entidades bancarias y demás, y buscar nuevas líneas de financiación como puede ser el crowdfunding, como puede ser los Business Angels y demás. Esa sería la primera línea. La segunda línea en la que vamos a trabajar es el que las empresas que estamos en Almendralejo nos conozcamos entre nosotros y preparemos un diseño para exportar nuestros servicios y nuestros productos al pueblo de al lado o al país más lejano, un poco intentar vender. Una vez que las empresas adquieran ese potencial y esa capacidad de crecimiento, empiecen a exportar y a vender sus productos y sus servicios, porque Almendralejo siempre ha tenido capacidad para ello. El tercer reto importante es crear un ecosistema de formación que sea diferente al que tenemos e impulsando una formación que sea totalmente diferente a la que conocemos actualmente, trabajando en nuevos sectores como las nuevas tecnologías, el ámbito de la salud. Son un poco la nueva demanda de empleo que vamos a tener, pues que se materialice aquí con proyectos que vamos a intentar poner en marcha a través de ferias importantes que trabajen en esa parte del sector, implementar un modelo de formación muy novedosa, y generando ese ecosistema lograremos atraer empresas o intentaremos atraer empresas que encuentren en Almendralejo un foco especial de atención, porque hay personal cualificado y formado que está aquí para atender eso. Esas son las líneas más importantes, además de potenciar la cooperación con todas las administraciones públicas que trabajan con nosotros y hacerle ver a la sociedad de que somos una herramienta muy importante, que la tienen en aquel lado, que son las empresas locales, y que somos una herramienta, que somos parte de la sociedad y que nos utilicen para ello. En cuanto a la posible feria multisectorial programada anteriormente por la CEAL, el nuevo presidente cree que no es el formato idóneo, que hay otros, pero que se trabajarán una especie de puntos de encuentro. De todas formas, espera valorarlo con la directiva. En principio, la línea en la que vamos a trabajar más es en la creación de puntos de encuentro que sean más interesantes a otros niveles. O sea, no es tan interesante trabajar sobre una feria de comercio como el que estaba planteado, un proyecto como el que estaba planteado, sino en desarrollar algún punto de encuentro que de forma transversal a todas las empresas de Almendralejo, ya sean del sector servicios, sector comercio, pues se ponga en marcha un formato, o bien en formato de feria, o bien en formato de jornada, o bien en formato de encuentro,
las haga posicionarse y avanzar más en el desarrollo, la innovación de su nuevo producto, nuevo servicio. Por lo que un poco la parte del proyecto que estaba planteado va muy enfocado a la parte del comercio. Como en la nueva directiva hay personas que representan al comercio, será cuestión de debatir qué es lo que vamos a procurar mucho en este momento en el que nos encontramos. Hablar entre nosotros y debatir entre nosotros cuál es el mejor paso para dar. Yo tengo mi visión personal, pero es mi visión personal, no es la del grupo. Habrá que compartir con el grupo si es el momento de hacer un esfuerzo grande en traer una fuerza en traer una feria del comercio o trabajar en otro tipo de herramientas que sean mucho más interesantes de forma transversal para todas las empresas de Almendralejo. Seguimos con más cosas que contarles. El Grupo Socialista de Almendralejo va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo tomado en el Pleno Ordinario del mes de junio por la aprobación del expediente para la contratación de servicios energéticos. Lo ponía en conocimiento en rueda de prensa la secretaria general Piedad Álvarez. El Grupo Municipal Socialista de Almendralejo presentará un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo tomado en el Pleno Ordinario del mes de junio por la aprobación del expediente para la contratación de servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de la ciudad. Los abogados del PSOE dispondrán de un periodo de 3 meses para la presentación de ese recurso. Actualmente se encuentran realizando su elaboración y recabando la información necesaria para el mismo. Así lo contaba su portavoz, Piedad Álvarez. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha visitado en la jornada matinal del miércoles a los usuarios de Aprosuba 2 que están de vacaciones en el cortijo que la asociación que Aprosuba 2 tiene junto al pantano de Alange. Instalaciones, recuerden que son de Caja Almendralejo, cedidas a Aprosuba 2 y que mantiene el ayuntamiento. Este año la inversión del consistorio almendralejense ha sido de 8.000 euros. 16 usuarios de Aprosuba 2 disfrutan esta semana de su estancia en el cortijo del que dispone la entidad cerca del pantano de Alange. Hoy han recibido la visita del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y la concejala de Sanidad y Consumo, María Piedad García Rejano, los cuales han podido comprobar el trabajo de los monitores encargados del cuidado de dichos usuarios y las actividades que realizan durante su estancia allí. El primer edil almendralejense ha querido destacar la labor que realiza Aprosuba 2 y ha manifestado que el apoyo del ayuntamiento para con esta entidad va a seguir siendo incondicional. Como siempre, felicitar, ¿no?, la labor que está haciendo Aprosuba, lo bien que lo están haciendo, el compromiso que tienen pues todo el personal y también todas esas otras personas que también colaboran de forma desinteresada y que eso supone también pues un apoyo importante, ¿no? Luego, por parte del Ayuntamiento de Almendralejo, pues decir que, como hablábamos antes fuera de micrófono, pues es que el apoyo del Ayuntamiento pues es inequívoco, ¿no? Es un apoyo que va a existir siempre, como digo, independientemente de cualquiera de las corporaciones que esté. García Lobato también ha comentado que el consistorio almendralejense ha ayudado a la entidad tanto económicamente como en la realización de trámites administrativos, además de participar en la dotación de mobiliario de este cortijo en el que se han invertido 8.000 euros. Y aquí, pues en el cortijo, pues a petición, que hicimos el año pasado y que yo lo digo de esa forma simulada, recogía el guante, pues se ha hecho una pequeña inversión en mobiliario, tanto en mobiliario exterior, que podemos ver aquí, de estos bancos, de sillas, mesas, como también en el mobiliario interior del cortijo, ¿no? De,
de lo que es el inmueble, pues con camas, literas, mucho más mobiliario que lo que estábamos hablando antes con los monitores, es que facilita mucho pues el quehacer diario, ¿no? El transporte de ese mobiliario, de esas sillas, esas mesas que antes se tenían que ir trasladando de un sitio a otro, pues bueno, pues ahora ya no. Ahora ya contamos con mucho más mobiliario, esas camas, esos armarios, ese pequeño mobiliario que se ha ido poniendo, pues yo creo que facilita tanto la labor de los monitores como también hace pues mucho más agradable la estancia, ¿no?, de los usuarios de Aprosuba que están disfrutando estos días aquí. La gerente del centro, Carmen Diestro, ha querido agradecer el apoyo que siempre les ha prestado el ayuntamiento y ha informado que van a seguir trabajando en la misma línea que han seguido hasta ahora. De cara al próximo curso, en Aprosuba 2 ya se piensan las actividades que se van a realizar, entre ellas la puesta en marcha de un invernadero. En septiembre sabremos si esta entidad pasa a formar parte de las entidades prestadoras de servicios del MADEX, Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura. Desde Aprosuba pues queremos agradecer al Ayuntamiento el apoyo que siempre hemos tenido y que confiamos en que seguiremos teniendo, puesto que bueno, es importante para nuestra asociación y para nuestros usuarios que poco a poco vayamos haciendo cosas, continuemos en la misma línea de trabajo y que sin su ayuda y no sería posible. Para septiembre ya tenemos bastante tarea preparada, sobre todo el poner en marcha el invernadero, que va a estar finalizada ya la construcción en breve, y en septiembre pues tenemos que planificar el trabajo junto con la resolución que esperemos del MADE, tendremos que poner ya a estudiar y enfocar el trabajo de cara a enero. La nueva presidenta de la entidad, Inés Castañón, ha manifestado que poco a poco se van consiguiendo objetivos y el más inmediato es el del invernadero, aunque ha comunicado que pronto empezarán con un proyecto tan ambicioso como es la creación de una residencia en Almendralejo. Poquito a poco pues se van consiguiendo cosas, este año una cosita, el año que viene otra, y bueno, pues aquí nos viene muy bien en Cortijo y para el resto de los servicios también, cuanto más vayamos consiguiendo, más para ellos, que es lo que por lo que estamos y por lo que luchamos. En principio estamos con el tema del invernadero y sí queremos empezar a estudiar y a plantearnos y a ver si es posible empezar a hacer un proyecto para ver si podríamos conseguir una residencia en Almendralejo. Es nuestro, por decir de alguna manera, una meta que tenemos, ¿vale?, en un futuro, y hay que empezar a trabajarlo y bueno, ir tocando puertas. Tiempo ya para el mundo del deporte en Almendralejo Noticias, en Canal 54, Tierra de Barros. Nos vamos precisamente a hablarles de voleibol, porque la Asociación Deportiva Voleibol Almendralejo jugará esta temporada, este año, un año más, en el alto nivel del voleibol a nivel nacional. Además, este año hay que decir que los desplazamientos serán más largos y, por tanto, se pondrá un poco más cuesta arriba esa situación económica. Un año más, la Asociación Deportiva Voleibol Almendralejo competirá a nivel nacional. Cada año cuesta un poco más seguir este nivel, aseguran desde el club, ya que este año además se hará un poco más cuesta arriba, viendo los desplazamientos que se deberán realizar. Muchos equipos han optado por subir a una Superliga 2, que a pesar de su elevado coste inicial, en desplazamiento será muy similar a la Primera División. El objetivo un año más es el de preparar a los equipos de la cantera para sus competiciones regionales y nacionales. Se contará con 3 o 4 chicas senior y el resto serán juveniles y cadetes. Esta temporada habrá que planificar mucho mejor y con mucha más antelación tanto la competición nacional como la regional. Los largos desplazamientos obligará a la expedición, en algunos casos, a dormir fuera de Almendralejo. A pesar de todo, será una liga de 12 equipos que se afrontará con la mayor de las ilusiones, aseguran desde la Asociación Deportiva Voleibol Almendralejo, y por ello este año será muy intenso en cuanto a colaboración de padres, madres, chicos y chicas del club. Será un esfuerzo, dicen, que desde el club se espera sea recompensado con los resultados en los campeonatos regionales y nacionales. La AD Voleibol Almendralejo seguirá contando con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo, el Gobierno de Extremadura y de los patrocinadores que se consigan reunir para esta ilusionante temporada. Además de lo deportivo, cambiarán cosas en la imagen del club, por lo que se espera que todo sea positivo y se tenga un movimiento hacia adelante importante. Y ya en este tramo de la información, nos vamos a ir, como es habitual, a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana jueves.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana jueves cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero a moderado descenso. Los vientos serán del oeste flojos, con algunos intervalos de flojos a moderados por la tarde. Y hasta aquí la información en Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de miércoles 23 de julio de 2014. Nos vamos anunciándoles que ahora en el espacio Almendralejo Vive conoceremos a dos nuevas reinas de las barriadas, dos nuevas reinas que se presentan a ese certamen de reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia, que tendrá pues su finalización el próximo domingo en el Teatro Carolina Coronado, donde se elegirá a la reina de las fiestas 2014. Hoy vamos a conocer a la reina de la barriada del Mercado, María Álvarez Castaño, y a la reina de la barriada de Santiago, Tania Álvarez Flores. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más cosas que contarles.